médicos desde hace muchos años y el año pasado me certifiqué en estas técnicas no invasivas y les puedo asegurar que los masajes linfáticos con una buena técnica sí funcionan. El sistema linfático es el primo hermano como olvidado del sistema circulatorio. Prácticamente lo que drenamos se conoce como linfa, que es un líquido blanquecino incoloro que es parecido, hermanas, como a un suero, ¿ok? Mueve toxinas, algunas proteínas y algunas porciones de grasa. Lo que drenamos en su totalidad no es grasa. Quiero que comprendan. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te me muevas, muchachona. No te me muevas, hermana. Ya te veo que te estás levantando, ¿ok? Pero es muy importante que comprendas estos conceptos si lo que quieres es un gran resultado. Esta linfa mueve lo que ya comenté anteriormente y todo desemboca en nuestro sistema circulatorio. ¿Cómo que no se va por la caca? ¿Cómo que no se va por la pipí? No, hermana, no desemboca ni en el sistema digestivo, ni en el sistema urinario, ¿ok? Todo desemboca en el sistema circulatorio, pero todo esto tiene un proceso. No vamos a drenar grasa ni vamos a quemarla, porque la grasa no se quema, la grasa se oxida. Lo que hacemos con los drenajes linfáticos es eliminar líquidos. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar el masaje son estiramientos, ¿ok? Vamos a tratar de estirar el hombro porque vamos a manipular la zona durante un tiempo determinado y entonces podemos cansarnos. Entonces vamos a hacer 1, 2, por alrededor de un minuto. Es muy importante realizarlo y hacer círculos completos porque esto nos va a ayudar demasiado a poder controlar los movimientos y durar mucho más durante la ejecución. Hacemos 1, ok. Estos son algunos de los movimientos que me gusta hacer porque entonces me da mayor estabilidad, mayor duración, ¿ok? Voy a estar utilizando esta crema que se llama Toronjia. Esta marca la consigo en Walmart. No es milagrosa, no hace ningún efecto de lo que promete, que reafirmar, que reducir absolutamente, pero ayuda a la desinflamación porque contiene un mentol muy bueno. De todas las cremas reductivas de supermercado, esta particularmente es mi favorita para realizar los masajes, ¿ok? Voy a estar ocupando agua durante el resto de la sesión para poder seguir hidratando la zona y solamente reactivar el producto. Como pueden ver, ando ligeramente inflamadita. Ligeramente comento porque para la menstruación que tengo, para los días que me salí, es para que estuviera mucho más inflamada. En la parte de atrás, que son los flancos, es muy importante. Voy a comenzar tratando de abrir los ganglios. Son las conexiones que conectan el sistema linfático. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bajo. Lo primero que voy a hacer es darle un ligero masaje a la parte abdominal para poder después abrir esta zona y poder drenar lo que vamos a hacer en laterales. Inhalo. Los nudillos y hacemos ligeras, ok, movimientos hacia adentro, tomando la parte de los bra rolls, ok, y llevando hacia los rectos de esta manera. Recomendable siempre es hacerlo lento, hermanas, de esta manera. Lo vamos a realizar este movimiento por 5 minutos. Cuando ya tengamos drenado toda la parte abdominal central, ahora sí nos vamos a ir a los laterales. Con el movimiento
es este. Vamos a realizar de los flancos hacia adentro 30 veces, recorriendo de arriba hacia abajo, haciendo este movimiento. Uno, despacio. Y luego, dos. Ese es uno. Dos. Tres. Vamos a hacer 30 repeticiones de arriba y luego bajamos. De arriba y luego bajamos. Así por 30 veces o 5 minutos, como ustedes deseen y puedan. Y ahora vamos a proseguir a hacer movimientos hacia arriba y hacia abajo, depositando en la parte abdominal. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deposito. Y hago un estiramiento hacia atrás para continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deposito. Y hago un movimiento hacia atrás para liberar. Y ahí vamos, de nueva cuenta. 10 veces. Deposito y libero en la parte de atrás. Esto nos ayuda a poder descansar el brazo y continuar. El movimiento es realizar movimientos de arriba hacia abajo con la palma abierta, pero arrastrando todo hacia la cadera. Ahí está. Vamos de nuevo. Despacio. Solamente son estos tres movimientos y definitivamente son mis favoritos, Shamatas. Ahí está. Puedes realizar estos laterales, terminando de hacer eso, 10 repeticiones. Vamos a hacer 10, ¿ok? De esta manera, 3, 4, 5. 6, 7, hasta abajo, libera todo. 8, 9 y 10. Y después hago para relajar el brazo: 1, 2, ok, 3, de este lado, 4, 5, con las dos manos puedes. 6, 7, 8, 9, ahí vamos, y 10. Y repetimos de nueva cuenta. Liberamos el brazo, ¿cómo lo liberamos? Así. Ahí lo tiene. Para enfrente y abajo. Eso nos va a ayudar a poder liberar la tensión por estar en la postura en la que realizamos el masaje y vamos a poder continuar perfectamente. Este movimiento es crucial. Las manos grandes ayudan muchísimo más. Yo tengo las manos muy pequeñas, chicas. Cuando hago este tipo de masajes es cuando digo, ¿cómo no me crecieran unos 3 centímetros? ¿Ok? Ahí está. Porque mis manos son chiquitas. Los flancos son muy importantes, chicas. Ahorita van a ver en el antes y después, porque solamente lo estoy haciendo por 15 minutos, que es lo que va a durar seguramente en video. Yo siempre hago un poquito más, porque grabo y edito y corto. Ahí está. Cuando terminemos de hacer las 10, entonces concentramos. 1, 2, ahí está. 10 y 10, liberamos el brazo, ¿ok? Porque sí cansa. Quien diga que no cuando lo estás haciendo es mentira. Y de nueva cuenta, vamos a repetir hasta completar 10 veces. Es decir, vamos a hacer 10 y 10
Esa es una ronda y vamos a repetir 10 veces esa ronda o por 5 minutos, hasta donde puedas aguantar. Lo importante es que el masaje mínimo dure 15 minutos, chicas, mínimo, sin contar el estiramiento y el calentamiento. Después de esas 10 veces, vamos a hacer un hipopresivo. Esto es esencial. Cuando yo hago masajes linfáticos, los hipopresivos catapultan el resultado, porque entonces liberamos, ¿ok? Ayudamos a la apnea a poder hacer una liberación del core. Entonces vamos a hacer esto, mira. Vamos a centrarnos, así. Mantenemos las manos en la cadera. Los 10 segundos que aguantemos la apnea, hacemos opresión hacia adentro, ¿ok? Después de realizar 10 hipopresivos con la secuencia que te estoy mostrando, vamos a tomar la parte de atrás, ¿ok? Lo voy a hacer solo de un lado, así. Eso. ¿Ok? De nueva cuenta, venga, vamos. Cuando hayamos terminado las 10 liberaciones, tal cual como les estoy mostrando con ambas manos, ahorita lo quiero hacer en una sola para que puedan ver la diferencia, vamos a tomar y estiramos lo más que puedas. 10 segundos, relajamos y volvemos a intentar. Relajamos y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos, eso es. Esto lo vamos a hacer 10 veces. Y terminado, simplemente estiramos lateral y el otro. Hasta donde pueda llegar el estiramiento lateral, ¿vale? ¡Eso es! ¡Qué rico! Ya por último, hermanas, estoy emocionada porque ya vean todo esto. De verdad que es súper efectivo siempre y cuando lo hagamos a conciencia. Acá tengo el hielo. Esto es la cúspide de todo. Si sufres de rosácea, si tienes la piel muy delicada, no lo coloques. Si te cuesta mucho que el hielo sea directo, no lo debes de dejar más de 30 segundos en el área. Siempre trata de estarlo teniendo en constante movimiento porque puede llegar a quemar si lo dejamos mucho tiempo en el mismo lugar. Si te cuesta mucho, tienes que poner una toallita de esas delgadas, tipo con las que te desmaquillas o con las toallitas de bebé, y eso va a hacer que el frío no traspase tanto, simplemente no va a resbalar igual como si el hielo estuviera directo a la piel. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Y terminamos. Debería de ser la mitad de este hielo, así que por eso solamente lo voy a dejar hasta ahí y quiero que vean el resultado. Estoy vuelta loca. ¿Ustedes pueden ver? Hermana, esto lo podemos realizar 3 a 4 veces por semana. Si lo puedes realizar diario por 10 días, tú vienes a este video y me cuentas si no es una maravilla, chamacas. De verdad es increíble. Te doy 10 días para que lo pruebes diariamente, para que este masaje en verdad haga su función. Nos vemos en un próximo video. Déjame saber en los comentarios de qué otro masaje quiere que hablemos centradamente, realmente y efectivamente. Nos vemos. Bye bye.